27 años, en abril de 1994, se celebraba el nacimiento de la Fundación Víctor Jara. Allí estuvieron Joan, sus hijas, nietos, amigos, amigas y una comunidad mapuche ejemplo de lucha. Compartimos con ustedes extractos de la partida, registro audiovisual de aquella ceremonia de nacimiento, imágenes que concentran las motivaciones y principios de nuestra organización. Con ustedes, comunidad pehuenche de Quinquén, en este lugar tan bello, tan hermoso, pero tan duro para la vida humana en el largo invierno. Nosotros, que somos familia de sangre y corazón de Víctor, hemos querido venir a celebrar el nacimiento de la Fundación Víctor Jara. Víctor, hijo de campesinos pobres, era un hombre que amaba la vida y buscaba siempre el contenido de sus canciones entre la gente más olvidada de este país, en las poblaciones urbanas, en las minas, entre los pescadores, las mujeres trabajadoras, entre los campesinos sin tierra y los jóvenes sin trabajo, y para los niños vagos era su canción de cuna. Para su amiga Angelita Buenhumán, tejedora mapuche, su homenaje. Buscaba las raíces de su canto en la cultura propia de este continente, en la historia no escrita de la represión y de la injusticia, en los anhelos más profundos de su pueblo.